Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España hasta contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos, como veis, a dos ponentes que son José María Villanueva y María Jesús Calleja. José María es arquitecto y fe, jefe del servicio de patrimonio histórico arquitectónico de la Diputación Foral de Álava. Eh, lleva trabajando muchísimos años, en, en, en la, 22 años, como pone en su currículum, en la, eh, en la administración. Y eh, desde 2009 es arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico de Álava. Eh, por resumir mucho, porque José María tiene un, un currículum extensísimo, voy a pasar a María Jesús, que ella es directora de la Escuela Micala Portilla en Fontecha desde hace también 23 años y está titulada en Magisterio por la Escuela Juan Luis Vives de Logroño. Eh, esta escuela de la que María Jesús es directora nos, es la que es el, el, de lo que va a tratar hoy el día, la, la jornada de Hispania Estar Contigo en Casa, y es la restauración de la Torre Palacio de los Condes de y cómo se convierte en esta escuela como dinamizadores del bienestar social, cultural y e laboral de un entorno rural de Alada. Eh, nos van a hablar de los trabajos de la restauración, pero también del proyecto que tienen, que tienen a, a cabo y cómo los resultados. Además de materiales, son sociales y culturales. Y, había, y me comentaba que algunos de los alumnos cuando salen de ahí agradecen estar estudiando en un sitio con, con tanta historia tan excepcional. Yo creo que os va, os va a impresionar mucho lo que, lo que han hecho. Como siempre voy a pedir a, a los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. La conferencia va a durar unos 45 o 50 minutos y al final de la conferencia podéis hacer todas las preguntas que queráis al chat. En el chat las escribís, yo se las leeré a José María y María Jesús y crearemos un diálogo para descubrir las cosas que se hayan quedado un poco pendientes. Así que, dicho esto, a los dos os doy, os cedo la palabra, por favor. Adelante. Bueno, gracias. muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, nada, lo primero de todo, sin duda alguna, agradecer a Hispania Nostra la oportunidad de participar en este programa de Hispania Nostra contigo en casa. Eh, sin duda es un honor para, para ambos, para nosotros. Eh, para encajar el proyecto, vamos a hacer eh, una, un primer eh, un segundito. Ahora vamos a, vamos a hacer un primer encaje territorial del proyecto. Eh, el proyecto se sitúa en Álava, que es el territorio histórico vasco más extenso de los tres. Eh, y en concreto, en, eh, desde 1983, Álava no solo tiene competencia exclusiva en archivos, bibliotecas, museos o instituciones forales relacionadas con las bellas artes y la artesanía, sino que también tiene competencias para el desarrollo y ejecución normativa en conservación, mejora, restauración o, en su caso, excavación del patrimonio histórico, artístico, monumental y arqueológico. Además, tiene una gran singularidad eh, y es que territorialmente se encuentra dividida en cuadrillas, lo que vienen a ser eh, una especie de mancomunidades de municipios, con la diferencia de que ostentan representación en juntas generales. Álava tiene una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados y es el menos poblado de la comunidad autónoma, con unos 333.000 habitantes dando como resultado una densidad de población muy bajita, en torno a 110 habitantes por kilómetro eh, cuadrado. Si lo comparamos, sobre todo baja, porque si lo comparamos con lugares superpoblados como eh, Hong Kong, eh, el concreto el barrio de Kowloon que tiene 2 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. El territorio histórico de Álava presenta una macrocefalia enorme concentrando más del 70% de la población en la capital, en Vitoria. Y veréis cómo esta circunstancia genera un enorme desequilibrio territorial, que gracias a proyectos como el de la Torre Conde de Orgaz y su escuela, pues es posible compensar. Pese a no tener costa, sus valles y sistemas montañosos configuran zonas y comarcas muy diferentes. El resultado de esta configuración comarcal tan variada ha dado lugar a distintos tipos de poblamientos y esta diversidad paisajística es la que se refleja en las distintas comarcas, que, como hemos comentado anteriormente, se llaman cuadrillas. La cuadrilla donde nos situamos es la cuadrilla de Añana, situada en la zona suroccidental de Álava y agrupa a 10 municipios. Con una población aproximada de 8.800 habitantes, distribuidos en 138 núcleos de población, donde el modelo de poblamiento habitual es la concentración en torno a la iglesia de un pequeño conjunto agrupado de caseríos rurales que normalmente se asocian a una o varias vías de comunicación. Este es el caso del pueblo de Fontecha, localidad de poco más de 100 habitantes. Cuya formación y crecimiento ha estado condicionada por haber sido históricamente un territorio fronterizo junto al Ebro, surcado por caminos desde época romana, como la ITER 34, y próxima a la ruta comercial que conectaba con Orduña, siendo un punto fundamental del comercio de la sal y de la lana. Es por ello que en esta pequeña localidad existen dos torres. Declaradas monumento por el gobierno vasco desde el año 2002. Una, la de los Velasco, denominada Torre del Condestable, y la otra, la de Hurtado de Mendoza, Conde de Orgaz, que fue una familia destacada en la corte castellana que obtuvo un señorío, el señorío de Fontecha, en el siglo XIV, luego nos comentará Mariaje un poco de estas cuestiones históricas. Pero además porque observamos que en este entorno hay una enorme interrelación de este, del ser humano con el patrimonio cultural y hay un entramado tangible de bienes culturales muy variados, pero también de un patrimonio intangible, ya que ha sido cuna de artistas importantes en la música, como el cantante de ópera José Mardones y en la escultura Joaquín Lucarini. Ahora os voy a hablar yo eh, de la situación del conjunto y de la historia de la Torre Palacio. La torre se ubica al sur de la Villa Alavesa de Fontecha, en un lugar estratégico próximo a un cruce de caminos en una ladera de manera que puede dominarlos. La localidad se situó cerca de la calzada romana que va de Aquitania a Astorga y se emplaza en la en la margen izquierda del río Ebro. Participó de una posición clave en el comercio de la sal y de la lana, ya que Fontecha era un punto fundamental para su traslado desde Salinas de Añana hacia Castilla y los, los puertos de Vizcaya. Formó una línea defensiva contra los árabes, junto con la fortaleza de Pancorbo, Cellórigo y Lantarón. El control de la explotación de tierras y el tránsito de mercancías originó el establecimiento de torres y casas fuertes por las familias más influyentes de la zona. El conjunto edificado se encuentra formado por muralla construida en el siglo XII, torre en el siglo XIV y palacio edificado a finales del siglo XV y principios del XVI. En un principio tuvo un carácter eminentemente defensivo, pero a lo largo de la historia pasa a tener una función residencial con la construcción del palacio en la zona oriental. Las viviendas señoriales del último medievo, a partir del siglo XIV, contaban ya con amplias dependencias como el Palacio de Orgaz. La Torre Palacio perteneció a uno de los linajes más importantes de la península. Los hurtados de Mendoza. Eran alaveses de origen y poseyeron amplias propiedades en Castilla. De aquí las semejanzas de la Torre de Fontecha con muchas fortalezas castellanas. Los hurtados de Mendoza procedían de la Llanada Alavesa. Eran una rama directa de la Casa de Mendoza, una de las más poderosas de Álava. Se situaron en plena Edad Media en Fontecha y desempeñaron el oficio de prestamueros mayores de Vizcaya. La, la prestamería mayor representaba una importante autoridad en el señorío vizcaíno, mediante el cobro de tributos y la administración de justicia en tierras de Vizcaya. Esta familia dominaba los pasos a los altos valles burgaleses, a las tierras del Alto Ebro y los viejos caminos hacia Vizcaya. En momentos de gran auge económico del comercio de la lana hacia los puertos cantábricos, en ruta hasta los telares de la Europa Occidental, sin olvidar el dominio de la ruta de la sal. Los Hurtado de Mendoza apoyaron a una de las familias que mejor supo situarse en los juegos de poder que se tenían en esa época. Esta familia eran los Trastámara. Por otra parte, el señorío de Orgaz, villa situada en la provincia de Toledo, llegó a la casa de los Hurtado de Mendoza por incorporación de Orgaz y su territorio al contraer matrimonio Doña María de Guzmán y Toledo, señora de dicha villa, con el señor de Fontecha, Don Juan Hurtado de Mendoza en el siglo XV. Este obtiene la prestamería de Vizcaya en 1379, se la otorga Juan I de Castilla y su nieto Álvaro de Mendoza, Pérez de Guzmán, y su mujer María de Rojas, heredan el título de Conde de Orgaz de manos del rey Carlos I de España y V de Alemania en 1520. Existe una confusión entre este personaje y el que aparece retratado en el famoso cuadro del Greco, el entierro del Conde Orgaz. El cuadro se pintó entre los años 1586 y 1588. Representa el milagro que la tradición dice que hicieron San Esteban y San Agustín al bajar del cielo para enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, como compensación por haber llevado una vida de oración, humildad y caridad. El greco aceptó el encargo en 1586, pero los hechos que el cuadro re representa sucedieron dos siglos y medio antes, en 1323. Cuando se pintó el cuadro, por extensión, se aplicó el título de conde a su antepasado y protagonista del cuadro. Vamos a continuar explicando un poquito qué estudios se han realizado sobre la Torre Palacio. Y para ello es necesario que introduzcamos brevemente el sistema integral de protección de patrimonio cultural implantado por la Diputación Foral de Álava en el que se encuentra esta torre. Básicamente se trata de un sistema de información territorial, documental y administrativo unificado, lo que permite una gestión completa de la información, documentación y tramitación asociada a todos los bienes culturales del territorio, de una manera individualizada y también agrupada por conjuntos o agrupaciones de interés. Por tanto, las características principales, como ya hemos dicho, uno es que centraliza todos los fondos documentales existentes. Hablamos de más de 10.000 bienes culturales y 5.000 zonas arqueológicas de distintos y variados tipos. En el caso de las torres, se han recogido de una forma sistematizada y ajustada a sus características tipológicas incorporándose datos generales, descriptivos y técnicos. Fuentes documentales y bibliográficas, estudios previos del bien, geométricos, histórico-culturales, arqueológicos, ambientales, geotécnicos, de cada una de ellas. Además, en el caso concreto de la Torre Palacio con De Orgaz, se realizaron ensayos de laboratorio específicos, eh, de laboratorio y específicos de cantería, carpintería y albañilería, con la finalidad de que se pudiera realizar una toma de decisiones colegiada conforme a pautas de intervención adecuadas que ya estaban experimentadas y aplicadas en la Catedral Santa María de Vitoria, y además, en este caso, la gran diferencia es que formarían parte de la actividad docente de la escuela. Otra de las características importantes de esta herramienta es que centraliza e incorpora la verificación y el registro telemático y que está interoperado por las distintas administraciones. Se permite la tramitación completa de los expedientes de obras, consultorías, subvenciones y ayudas desde el registro de entrada, que es el ayuntamiento o la sede electrónica, hasta la notificación final, ya sea postal o telemática. Se mantiene una ventanilla única, por tanto, con los 51 ayuntamientos de Álava y son estos los que tramitan la petición sectorial con el propio Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Álava. De este modo, el promotor no tiene que desplazarse para solicitarlo, simplemente con solicitar la licencia tiene los informes sectoriales correspondientes. Además, gracias a esta herramienta, y como ocurre en el caso de La Torre, disponemos registrado todo el historial de intervenciones, revisiones e inspecciones, configurando el libro de fábrica con todas las actuaciones, ya sean directas o subvencionadas. Además, la herramienta permite establecer un programa de conservación preventiva y de gestión frente a emergencias. En el caso de la torre y basado en el estado de conservación que se deriva de las inspecciones y revisiones del bien, se establece un programa de mantenimiento asociado para fomentar la conservación preventiva a través de un sistema de avisos. También se incorporan planos con los aspectos propios de la intervención del Servicio Foral de Bomberos y se colabora con los servicios de intervención frente a emergencias para la mejora e interoperabilidad con la herramienta. Finalmente o a continuación, esta herramienta, el hecho de disponer de todos los bienes culturales unificados con toda la información, permite encontrar interrelaciones entre todos ellos de forma que podamos establecer temáticas eh, comunes entre los elementos eh, y eh, épocas eh, similares constituyéndose de este modo el, lo que ya denominamos el tejido cultural de, de Álava, que permita de una manera muy importante poder desarrollar estrategias territoriales con una interesante aplicación en la ordenación y sobre todo en el reequilibrio de Álava que hemos comentado. Y finalmente esta herramienta permite una divulgación eh, y una exportación en tiempo real para su visualización a través de aplicativos como GeoAraba, StoryMap y Google Earth. Y además eh, tenemos un aplicativo, una posibilidad de habilitación de puestos externos para el desarrollo de investigaciones y estudios asociados a los especialistas o las especialistas que trabajen con los bienes culturales. Pero vamos a entrar en lo que a continuación hemos llamado el, el apartado de cómo surge la esperanza. Eh, y esta esperanza se manifiesta y eh, viene a raíz de la creación de una escuela en la Torre Palacio. La Torre Palacio, en desuso desde mediados del siglo XX, no va a ser hasta 1998, cuando la Diputación Foral de Álava se haga cargo de ella, cuando, eh, derivado pues, pues del estado que, en el que se encuentra por el abandono y sobre todo por el éxodo rural hacia Vitoria fundamentalmente, pero hacia ciudades, pues todo ello había eh, supuesto una pérdida patrimonial en muchos casos irreversibles. El estado de conservación de sus estructuras exteriores, eh, pese aparentemente ser estables por su solidez de construcción, de sistema constructivo, pues habían perdido por completo las estructuras de madera interior y las cubiertas. Y además existía una zona inestable donde históricamente por un problema de cimentación se habían producido asentamientos en las fábricas, existiendo grandes desprendimientos y grietas. Por lo que algunos de estos elementos portantes realmente corrían serio riesgo de colapso en un corto plazo de tiempo. Y es en este momento cuando surge esta esperanza. Eh, la Diputación Foral de Álava, propietaria de la Torre, inicia la recuperación con la cuadrilla de Añana y posterior eh, colaboración e incorporación de la AMVIDE y la Fundación Vital, suscribiendo un primer convenio que ha sido ratificado hasta nuestros días. Todo ello ha supuesto la creación de una escuela que trabaja a la vez con el monumento y con la sociedad. Se crea entonces la Escuela Micaela Portilla, encargada de las obras, de modo que la restauración del monumento sería parte del proceso formativo aportando sin duda experiencia al aprendizaje. Una escuela con nombre de mujer, Micaela Josefa Portilla Vitoria, maestra investigadora con publicaciones trascendentales como el catálogo del patrimonio de la diócesis de Vitoria y también otras como la de Torres y Casas Fuertes en Álava, publicado en 1977 donde como no puede ser de otro modo, aparece este conjunto. De este modo, se establecen los puntos claves de la restauración de la torre. Había que reparar los daños producidos por los últimos siglos de uso como vivienda y caserío, que alteraron en gran medida las estructuras históricas. Había que reconstruir elementos desaparecidos, como la estructura de madera interior y había que permitir volver a recuperar esas cubiertas y esos entramados de madera. Había que dotar al conjunto de un uso permanente como la mejor manera de asegurar su mantenimiento, pero había que trabajar en un entorno seguro y sostenible donde formar a alumnos, al alumnado en diferentes áreas de la construcción, cantería y albañilería histórica, carpintería de armar y restauración paisajística. También había que hacer accesible al público la actividad desarrollada, promoviendo visitas a las obras y a la escuela. Era necesario actuar también como dinamizador de la actividad comarcal, trabajando con la sociedad en las actividades de los pueblos de la zona y colaborando con otros elementos patrimoniales del entorno, como era el caso del Valle Salado de Añana. De este modo... La conservación del patrimonio histórico supondría un motor de integración social que ayudaría a la gente joven en general a encontrar un futuro formándose y sobre todo aplicándolo a la restauración de la torre. Sin duda, todo ello en, en esta esperanza que comentamos eh, suponía una esperanza para realizar una de las operaciones estratégicas más importantes de la comarca y del conjunto del territorio de Álava. Bueno, ahora yo os voy a contar en qué consiste el proyecto de Escuela Micaela Portilla. La escuela debe su nombre, como ha dicho Chema, a la historiadora alavesa Micaela Portilla. Empezó su actividad profesional como maestra en un colegio de Aramayo, en Álava. Posteriormente, continuó con sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Geografía Histórica. Dedicó su tesis doctoral. A ella, siendo una de sus obras fundamentales, Torres y Casas Fuertes de Álava, donde describe la heráldica, planos, medidas, fechas de cada una de las torres y casas fuertes de Álava. Concretamente, estudia la Torre Palacio de los Condes de Orgaz, sede de la escuela que lleva su nombre. En la escuela Miquela Portilla, las personas que se encuentran en desempleo reciben formación para la adquisición de los certificados de profesionalidad en unos de estos tres oficios. Albañilería histórica, carpintería de armar y restauración paisajística. Este estudio se realiza en alternancia con las prácticas profesionales realizadas al término del primer certificado y que están aplicadas a la restauración arquitectónica de la Torre Palacio de los Condes de Orgaz. Al término del segundo certificado, las prácticas las realizan con 20 empresas de estas profesiones con las que la escuela tiene convenios de colaboración, con el fin de que a su término nuestro alumnado esté capacitado para el desempeño del oficio aprendido y sea más fácil su inserción al mundo laboral. La formación profesional del alumnado en la escuela pretende dar la posibilidad de formarse en un oficio para conseguir el desarrollo personal y profesional de la persona. Asimismo, valores como puntualidad, orden, respeto y cuidado por el valor de, del patrimonio, completan la formación integral de la docencia. En la elaboración del plan formativo de la escuela Micaela Portilla, se han tenido en cuenta los certificados de profesionalidad reflejados en los contenidos de los reales decretos que hacen referencia a los tres oficios que se imparten en la escuela. El certificado 1 de albañilería, que trata de operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas con 320 horas. El certificado 2 de albañilería con fábricas de albañilería con 490 horas. El certificado 1 de carpintería con trabajos de carpintería inmueble con 300 horas. El certificado 2 de carpintería con instalación de elementos de carpintería con 500 horas. El certificado 1 de forestal con actividades en conservación y mejora de montes con 270 horas. Y el certificado 2 de forestal con repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas con 490 horas. Tenemos también formación complementaria, que está encaminada a apuntalar la formación de los certificados que reciben en la escuela, con el fin de que al término de su paso por ella tengan todas las herramientas que el actual mercado laboral demanda. Tenemos además seis módulos de formación complementaria. Cartilla elevadora, prevención de riesgos laborales, montaje de andamios, competencias clave en matemáticas y lenguaje, competencias transversales y técnicas de búsqueda de empleo. Ahora les voy a hablar de la formación académica en la escuela. Es requisito indispensable para iniciar el curso académico que el alumnado esté matriculado en Educación Permanente de Adultos o en el Instituto Vasco de Educación a Distancia. En la escuela tenemos también formación escolar con el fin de que al, final, al finalizar el curso se examinen en uno de estos organismos y obtengan una titulación académica formal. Distinguimos cuatro puntos en la formación académica. Alfabetización que atiende de forma prioritaria a las personas con menos nivel de instrucción y su finalidad fundamental es el logro de su alfabetización funcional. Primaria que contempla a las personas con un nivel de instrucción que abarca la etapa de los conocimientos en educación primaria obligatoria que se dan en nuestro país. Secundaria que atiende a las personas cuyo objetivo a corto y medio plazo es alcanzar el título de graduado de secundaria. Y personas con grado de secundaria. El objetivo con estas personas es actualizar sus conocimientos en competencias clave. La Escuela Micaela Portilla tiene acuerdos de colaboración con el Instituto Vasco de Educación a Distancia, con el Centro de Educación de Personas Adultas y con ICASLAN, que son 13 centros públicos que imparten formación profesional. La inserción laboral en la escuela es tarea prioritaria de todos los componentes de la escuela. Desde el año 2000 se entablaron conversaciones con diferentes empresas del sector de la rehabilitación y restauración y con empresas del sector forestal para realizar acuerdos y convenios de colaboración destinados a que el alumnado haga las prácticas una vez finaliza su formación en la escuela y que pueda pasar a formar, a formar parte de sus plantillas en el caso de que lo necesiten. A los tres meses de haber concluido la escuela, hacemos un seguimiento individualizado de todo el alumnado que ha terminado la formación para conocer su situación laboral y poder mejorarla en la medida de lo posible. La escuela cuenta en este momento con nueve acuerdos de colaboración con empresas de carpintería, ocho acuerdos de empresas de forestal y doce acuerdos con empresas de albañilería. Ahora os voy a hablar del colectivo al cual va dirigido este proyecto. El colectivo es muy diverso y tiene como principal objetivo Facilitar y capacitar al alumnado para su inmediata inclusión en el mercado laboral. Tenemos personas que dejaron el sistema educativo y comenzaron a trabajar en épocas de bonanza, sin una formación profesional y desean adquirir una especialización porque el mercado laboral actual así lo pide. Mujeres, este colectivo va integrándose en los oficios poco a poco, que hasta hace muy poco eran exclusivamente masculinos ya que es un reflejo de cómo la sociedad va avanzando. Personas de diferentes nacionalidades, con, di con bajo nivel académico y con muchas dificultades de inserción laboral, por carecer de una formación especializada. Personas que, habiendo terminado con éxito la formación reglada, optan por venir a la escuela a formarse en oficios por decisión personal. El proyecto promociona el desarrollo social de la comarca, priorizando la selección del alumnado entre los municipios de la zona y genera un valor añadido en términos del retorno de la inversión en el alumnado, creando herramientas que puedan conducir a avanzar en la mejora social, educativa y profesional. La función de la escuela es generar un valor y un bienestar social que puede ser traducido a parámetros financieros más allá de los parámetros estrictamente del empleo inmediato, entendiendo como valor social el retorno de la inversión que se hace con cada uno de los alumnos, fijándonos en qué hubiera sucedido con estas personas sin la intervención que la Escuela Micaela Portilla realiza. Sin la intervención de la escuela, estas personas seguirían recibiendo ayudas sociales de la Administración, sin avanzar en las herramientas que puedan conducirles a mejorar las aptitudes sociales, educativas y profesionales que las lleven a ser autosuficientes y así poder salir del sistema de ayudas públicas. La matriculación en la escuela suele rondar los 110 alumnos y se hace en colaboración con la ANVIDE. Se realiza una prueba escrita y entrevista individual para la selección de 36 personas, 12 en cada taller. El 22% suelen ser personas que están empadronadas en algún municipio de la cuadrilla de Añaná. El 20% son menas, menores extranjeros no acompañados que proceden del Centro de Menores de Videberría, dependiente de los Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, con cuyo centro la escuela Micaela La Portilla tiene un convenio de colaboración. El 95% de las personas que están formándose en la escuela pertenece a un colectivo en peligro de exclusión social. La Escuela Miquela Aportilla es un proyecto social, promueve la inclusión y el bienestar social a través de la cultura y del patrimonio histórico. Tenemos diez acuerdos de colaboración con las siguientes instituciones sociales: Cáritas, Sartu Álava, Irse Álava, Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, Centro Videberría de Diputación de Álava, Fundación Corazonistas, CEAR, Fundación Itaca, servicios sociales de base de Añana, del centro oeste y este. Uno de los objetivos prioritarios en la escuela es que el alumnado adquiera hábitos sociales y profesionales para su integración plena en la sociedad. Estos están recogidos en un ideario de la escuela que está ratificado por los junteros de la cuadrilla de Añana. A través de un seguimiento individualizado se marcan unos objetivos para cada persona en asistencia, puntualidad, Orden, disciplina, respeto, igualdad y ritmo de aprendizaje, además de una evaluación en valores con las que adquieran habilidades prelaborales, promoviendo el esfuerzo, la motivación y la autoestima. La escuela tiene un carácter de innovación social, ya que las personas que forman parte de la misma reciben ayudas sociales y revierten esta ayuda restaurando el patrimonio histórico y mejorando la reforestación y la limpieza de nuestros bosques. También en la escuela estamos comprometidos con el medio ambiente. Tenemos un proyecto de colaboración con el Instituto de Alavés de la Naturaleza. Consiste en poner en valor la fauna que habita en nuestros edificios históricos, bencejos, cernícalos, lechuzas, petirrojos, golondrinas, murciélagos y cárabos utilizan nuestras torres haciendo sus nidos en ellas. Todos los implicados en la rehabilitación y restauración de edificios antiguos tenemos que estar sensibilizados e implicarnos en la labor del respeto para con la fauna que convive históricamente con nosotros. El objetivo es revertir la tendencia descendente que en nuestro territorio tiene las poblaciones de la fauna vinculada a edificios históricos, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. El taller de carpintería realiza nidos en madera y el taller de forestal, en sus prácticas del certificado 1, desbroza maleza y abre caminos propiedad de la Junta Administrativa de Fontecha, con el fin de darles utilidad y evitar incendios forestales. Por último, la escuela tiene una parte cultural de cara a la ciudadanía. Durante la vigencia del proyecto de la escuela, se han celebrado jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía del municipio para hacerles partícipes del proyecto. Anualmente se celebran conciertos musicales José Mardones. El cantante José Mardones, como ha dicho Chema anteriormente, nació en Fontecha, localidad donde está situada la Torre Palacio. Fue titular durante 12 años en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y considerado el mejor cantante bajo del mundo en su época. A raíz de la conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento, se comenzaron a celebrar conciertos musicales la primera semana de septiembre, promocionados a nivel cultural. En el año 2020 se realizó el recorrido de la visita a la Torre de los Orgaz con audioguías y locuciones en castellano, euskera, francés e inglés. También se ha hecho una reproducción en braille con dibujos y grafismos para la comprensión por parte de personas con diversidad funcional visual. Con el fin de la puesta en valor del conjunto monumental, desde el año 2012 se comenzaron a realizar visitas guiadas, teatralizadas, con el fin de mostrar al público en general los avances de la rehabilitación y la realidad del proyecto Escuela Micaela Portilla. Estas visitas se realizan los terceros domingos de mes. Y en ellas combinamos nuestra visita con otro recurso de la cuadrilla de Añana, el Jardín Botánico de Santa Catalina, las Salinas de Añana o el Museo de Agua de Sobrón. El producto creado incluye tanto la comida en un restaurante de la zona como el desplazamiento. Desde el comienzo de esta actividad, más de 3.000 personas han visitado el recurso cultural de la Torre, más otro de la comarca. Esto ha supuesto 3.000 menús de domingo en los diferentes restaurantes de la zona. Desde el año 2017 se gestionan visitas escolares por todo el país vasco. Los martes y jueves del mes de mayo se acogen a los escolares donde se les explica la edad media y se combina la visita con otro recurso didáctico, en este caso en escolares, con el Museo de Agua de Sobrón. La Torre Palacio de los Condes de Orgaz realizó su adhesión a la Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España en el año 2018. El producto de castillos y palacios se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar el turismo cultural, especialmente en las comarcas de interior. Bueno, eh, para terminar vamos a un poco a comentar eh, a partir de ahora el qué, cuál es el futuro de la Torre Palacio y de la escuela. Como hemos comentado, los resultados de este final de ciclo son evidentes. Además de materiales como es la restauración del patrimonio histórico, son también resultados sociales y culturales, aglutinando en torno a esta torre todo un entramado de bienestar para la zona. Se ha promocionado el desarrollo de una comarca generando un valor añadido basado en la conservación del patrimonio, lo que está permitiendo avanzar y garantizar la funcionalidad del territorio despoblado. Favoreciendo el asentamiento y la fijación de población en la zona rural alavesa, desarrollando nuevas actividades económicas y de emprendimiento. La escuela es, por tanto, una herramienta que avanza en la mejora social, educativa y profesional de un entorno, y la torre es su símbolo y su marca diferencial. Los resultados no han podido ser más satisfactorios, ya que tras este final de ciclo se han cumplido con creces los objetivos propuestos. El edificio está plenamente consolidado, habiéndose concluido su restauración. A tratarse de un bien cultural del patrimonio histórico arquitectónico, se adoptaron los principios de mínima intervención, distinguibilidad y actualidad expresiva, de conservación de la autenticidad, su reversibilidad, compatibilidad y durabilidad, en la conservación del carácter y de la sostenibilidad ambiental, medioambiental y económica del conjunto se ha recuperado la estructura de madera interior de la torre siguiendo esquemas el esquema arquitectónico original y las huellas de la obra primitiva guiados por el estudio histórico arqueológico se ha reconstruido la logia renacentista que fue el elemento más característico del palacio eh, la torre se ha convertido en ese elemento relevante para la comarca y para la provincia, siendo reconocida su labor en diversos ámbitos. Se ha otorgado formación a un alumnado de territorio rural alejado de los grandes núcleos urbanos, lo que ha servido eh, para la formación de más de 800 alumnos que en un alto porcentaje están hoy trabajando en la profesión aprendida en la escuela. Se promueve la inclusión social a través de la cultura y el patrimonio histórico. Gracias a los convenios con diferentes instituciones, como ha comentado Mariaje, y que, y que sobre todo teniendo en cuenta que una gran mayoría de este alumnado son personas eh, que podrían estar en peligro de exclusión social. No solo se colabora en la conservación del propio pueblo, trabajando desde la escuela en su mantenimiento, sino que también se participa en la recuperación de la comarca, la cuadrilla de Añana. La torre se ha convertido en un lugar accesible y abierto, apropiado por la identidad de un pueblo, donde puede celebrar conferencias, conciertos e incluso reivindicar a los importantes personajes que nacieron en él. Acabamos, como hemos dicho, de terminar un ciclo, pero comienza otro, en el que con el esfuerzo económico de todas las instituciones implicadas, Cuadrilla de Añana, Lambide, Fundación Vital, y por supuesto la Diputación Foral de Álava, se permita desarrollar el plan de sostenibilidad de 2022 hasta el 2030, cuyo enfoque se centrará en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos sabemos que la restauración arquitectónica es la de un proceso teórico de reflexión constante y que además a lo largo de la historia ha tenido distintos enfoques. Sin embargo, Hoy más que nunca es necesario reivindicar la vertiente social de esta labor. Debemos incorporar la esperanza y el compromiso con una sociedad mejor y más inclusiva. Más en estos momentos oscuros, con hechos tan desgraciados como las que, las que nos afectan, tenemos obligación de reivindicar una sociedad solidaria que esté basada en un aprendizaje y en una cultura. Lo que vemos en la imagen es una recreación del alumnado de la escuela del cuadro Francisco de, de Francisco de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Se trata de una actividad para el encuentro de escuelas de segunda oportunidad que se celebró esta primavera en Zaragoza. Porque esta formación en conservación de patrimonio de la escuela no es solo aprendizaje en restauración histórica, es un compromiso social compartido. Con el esfuerzo de la Administración y las asociaciones locales, se ha convertido la torre en un lugar accesible y abierto, apropiado por la identidad de un pueblo. Seguro que Micaela Portilla, en el centenario de su nacimiento que se cumple precisamente este año, estaría muy satisfecha de la labor realizada. Y nada más para, para terminar, vamos a ver un vídeo en el que se resume brevemente todo el proyecto. Fontecha. Territorio fronterizo junto al Ebro. Surcado por caminos desde época romana, fortificada al menos desde el siglo XI. Los hurtados de Mendoza. Un segundito, voy a, voy a volver a plantear la. A ver, eh, compartir el vídeo porque creo que. Vale, perdón, ¿eh? Estaba... quería compartir. Familia destacada en la corte pudiera, castellana y el señorío textos, de Fontecha. ¿eh? Construyen entonces el espectacular conjunto que conocemos, dominado por la torre. Magnífica obra de sillería que impresiona por su tamaño y conservación, llegando intacta hasta nosotros. Con el tiempo, la torre se convierte en palacio, con elementos destacados como una preciosa logia de dos plantas. Los nobles van dejando paulatinamente el campo por la ciudad. El edificio que antaño era el símbolo de la importancia familiar se convierte en caserío. Hasta su abandono en el siglo XX, la ruina definitiva parece inevitable. La Diputación Foral de Álava decide restaurarla. Se crea para ello la escuela Micaela Portilla. La restauración del monumento sería parte del proceso formativo de sus alumnos. El trabajo se hizo tras estudios exhaustivos de numerosos especialistas. Cada elemento se analizó al detalle, guiando la reforma con una gran precisión y de manera colegiada. Los últimos años han visto el renacer de la torre, alejando el espectro de la ruina y recuperando estructuras importantes que habían desaparecido. La escuela ha generado un cambio radical en el monumento y su entorno. Pero el renacer no es únicamente arquitectónico. Fontecha se ha convertido en un dinamizador de la comarca, interviniendo en espacios tan relevantes como el Valle Salado de Añana. Nuestros alumnos son profesionales respetados y demandados, siendo el mayor orgullo de Fontecha. Somos un proyecto abierto a la sociedad. Sumamos esfuerzos con administración, asociaciones y fundaciones, haciendo de la torre un espacio cultural. Ahora que la torre Palacio de Fontecha es una realidad consolidada, queremos profundizar la relación con nuestro entorno y que cada a la vez sienta esta obra como suya. Estamos poniendo los ladrillos de una sociedad mejor para todos. Bueno, simplemente ya para obtener. José María, disculpa, que te has quitado el micrófono justo al final cuando estabas diciendo para terminar. Espérate, que te lo vuelvo a reactivar. A ver, discúlpame. ¿Ahora? Nada, sin más. Sí. Que decir y dar las gracias por este momento tan especial, tanto Mariaje como, como por mi parte, pues. Estamos enormemente agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que el, el vídeo ha sido como el, el broche final a una, una cosa que se ve, que, que, se, o sea, que se nota que tenéis una implicación personal muy, muy fuerte. Imagino sobre todo tú, Jesús, que has visto evolucionar esta, este proyecto y has tratado con todos esos alumnos. Cuéntanos desde la perspectiva humana cómo ha sido. Eh, desde la gente que a lo mejor al principio no lo había muy claro. A, a que, la, a que al final te lo agradecen. ¿no? Sí, pues bueno, han sido 23 años, llevamos con el proyecto y yo llevo los 23 años. Primero comencé eh, solo como profesora eh, y enseguida cogí las riendas de la escuela. Y bueno, pues sí, al principio hubo reticencias, sobre todo de, pues de la gente de alrededor, pero ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hace tanta gente de repente tal? Pero enseguida... Eh, Empezaron a ver, sobre todo cuando empezamos a abrir ya, eh, tomando un poco el modelo de, de la Catedral de Santa María de abierto por obras, pues decidimos eh, tomar ejemplo y dijimos, de, bueno, pues esto la gente lo tiene que conocer, porque si no, ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen tanto tiempo? Eh, y dijimos, esto se abre y se visita eh, viéndoles a las personas que están formándose y trabajando y tuvo un éxito mmm, rotundo y estamos muy contentos y seguimos, seguimos trabajando igual que el primer día bueno no sé si estáis viendo los mensajes en el chat eh, de Eva que dice que es increíble y maravilloso proyecto que no puede ser más completo que enhorabuena a todos y Solina dice que muchas gracias por la conferencia y también enhorabuena al proyecto comenta Ignacio que dice que gran proyecto y sobre todo que es realidad que mucha que enhorabuena por esta gran labor y yo creo que la verdad es que viendo este tipo de iniciativas es con lo que se queda uno ¿no? que, que menos mal que a pesar de las Pequeñas, por lo que parece, pequeñas eh, residencias como al principio, al final el ver que se iba haciendo en realidad eh, caló entre el resto de la gente. Sí, sí, sí. Sin duda, no hay más satisfacción realmente que ver que un proyecto sale y se consolida y, y vemos que la, el futuro es prometedor. Eh, en ese horizonte temporal del 22-30. Eh, pues está consolidando y, y uno de los objetivos es que, que se abra a, a más espacios de intervención o sea que, que sea generador de, de actividad no solo en la comarca eh, que, que amplíe esos horizontes y eso pues realmente a todos nos, nos entra mucha emoción cuando cuando se reciben estos eh, pues eso estos este apoyo de la gente. Es que eh, efectivamente yo... es lo que yo estaba viendo mientras eh, mientras presentáis el proyecto pensaba en la exportación de este mismo modelo a otros lugares. No solamente a Álava. O sea, seguro que hay ejemplos similares en el resto de España donde podríais hacer de eh, iniciadores de una de, de una iniciativa parecida. parecida. Que ¿Tenéis posibilidades de eso en Álava o en otros lados del País Vasco o del resto de España? ¿O todavía tenéis que asentar totalmente lo que tenéis allí? Bueno, a ver, eh, la intención es eh, ir poquito a poco eh, saliendo con pequeñas operaciones eh, que, que trasciendan al, al, al ámbito de la cuadrilla. O sea, que sea un, un proyecto que se traslade. Vamos a dar el salto de lo local, a, ya hemos dado el salto a la comarca, a la cuadrilla, pero queremos que se trascienda a un territorio histórico, a todo Álava. Eh, por supuesto, este, esta experimentación eh, tiene que trascender, tiene que, que, que generar. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y en los objetivos propios de propuestas está la de que sea un centro de, de análisis, de, de investigación, de propuestas, de intervención en patrimonio, de oficio, que lo tenemos también por la zona muy importante, como hemos hablado de los salineros como oficio y salineras o la salinería, pero también tenemos una necesidad de, de, de hablar de vidrieras monumentales, de relojes monumentales, tenemos también necesidad de, de, con, de continuar con, con eh, trabajos con, en las boleras de la zona, tenemos necesidad de, de muchas ideas que sobre el punto de partida de tener un proyecto en marcha, pues que se van a ir acoplando con la idea de... Trascender a la comarca, a la cuadrilla y ampliarlo dentro de la, del territorio histórico de Álava. Mira, tenemos una pregunta de Carmen que tiene curiosidad por saber si los alumnos residen en la escuela. No, los alumnos, o sea, hay un autobús que parte de Vitoria y va recogiendo, eh, hay alumnos que se montan desde Vitoria y van, van cogiendo a la gente hasta llegar a Fontecha. Entonces tenemos tres paradas de autobús. En Anclares, en Ribabellosa, y llegamos a Contecha. La, la gente que viene de otros lugares tiene que coger esas tres paradas. Bueno, pero a lo mejor podría ser un, un nuevo modelo, ¿no? Integral. Meterse en la, en la conservación del patrimonio hasta hasta para dormir. No sabemos si aguantarían tanto. <risa> tanto <risa> ¿no? Pero bueno, para alguien que sea muy, muy, muy convencido, a lo mejor es, es una fórmula. o Incluso pensando, eh, a lo mejor se me ocurre, estoy ahí lo cubrando, ¿no? En, en, en cursos de verano y cosas así que sean como más eh, experienciales, tanto como formativos, sino más experienciales. De momento estamos de 8 a 3. <laughs> y ya es ¿no? Hay, hay y, posibilidades. Y todo el año, ¿eh? Solamente paramos en agosto. Hay, hay una idea, la verdad es que no es nada mala la, la idea que planteas, Teresa. Eh, realmente muy cerquita, en un pueblecito también de esta misma cuadrilla, en la Sierra, hay unas experiencias con artistas residentes que nos llega muy cerca y estamos en este ámbito de acción. Yo creo que un vínculo con, con ese lugares de artistas residentes existentes en la Sierra podríamos llegar a conectar para seguir diversificando la, la, el, el proyecto, para darle más poliedro, hacerlo más poliedrico el proyecto. Y creo que sin duda esa cuestión de experiencia, ya sea por, por vivir o por residir o por tener artistas asociados o vinculados, además ya digo, muy cerquita de aquí de, de Fontecha, pues seguro que ahí hay posibilidades de mejora e intentaremos ir explorándolas poquito a poco. Nada me agradaría más que de un hispanista contigo en casa surgieran ideas nuevas para seguir defendiendo nuestro patrimonio. Eh, dice María Dolores, yo creo que tiene que ver con el principio de la conferencia que has, que has hecho, María eh, eh, no, no ha sido tú, ha sido José María, perdón, te iba a decir María Jesús, pero ha sido José María. Que le ha impresionado la cantidad de bienes culturales en la zona, que conoce parte, que ha visitado Miranda de Ebro y Orduña, pero que promete volver para la región con más tiempo. O sea, esa, yo creo que tiene que ver con ese cuadro que hacías al principio, que me parecía muy interesante, mm -hmm. en el que se organizaba por línea temporal, pero también como por usos. Eso, mm -hmm. eh, ¿cómo? O sea, tenéis pues ha todo. Sí. sí, bueno. Hay una. Yo animo realmente a visitar la zona porque tiene una concentración de bienes culturales enorme, gigantesca. Eh, la Cuadrilla de ñana, como ha comentado Mareaje, tenemos pegado a estas dos torres, este cruce de caminos, tenemos el valle salado, pero tenemos eh, un montón de torres eh, muy cerquita que Van salpicando todo el territorio, pero tenemos casi 450 iglesias eh, en un municipio. O sea, eh, tenemos eh, 138 núcleos en esta zona, en esta comarca, 138 iglesias. O, o sea, que, que está salpicado de patrimonio religioso, desde de la defensa de un territorio también ha salpicado en patrimonio cultural. La actividad productiva, pues por el tema de las salinas, pero también tenemos yeserías, ferrerías. Yo, cuando eh, alguien se anima, a venir a la cuadrilla de Añana, eh, eh, entraría en, en la aplicación GeoAraba y afortunadamente tenemos eh, esa eh, conexión con nuestros fondos documentales que se visualizan a través de aplicativos, pues Google Earth, GeoAraba o Story Map. Hay una serie de aplicaciones que nos permiten y ayudan a la visita, a la visita que uno quiera hacer concreta de ciertos bienes o ciertos ámbitos. ¿no? Eh, me interesa el sector eh, industrial, pero solo me interesa el, el primario, el de transformación secundario. No, quiero mirar el patrimonio religioso, pero de este periodo. Entonces, hay capacidad, porque así lo tenemos planteado en los fondos documentales, de mostrar los bienes próximos a través de aplicativos muy sencillos como es un Google Earth que hoy todo el día lleva, todo el mundo llevamos en nuestro móvil o a través de una página web de GeoAraba o, o contándola a través de un story map que también eh, tenemos eh, planteado sobre el patrimonio de Álava. Eh, creo que es verdad que hay un potencial enorme y esta zona lo tiene y que el hecho de trabajar conjuntamente con todo él, con las distintas interrelaciones que se establecen eh, por temporalidad o por sincronía o por diacronía o por, por temática o por conjuntos de agrupaciones de interés. Y ahí hay algo que, que cala, que puede llegar a reequilibrar pues esta, este territorio tan, tan, descab, tan cabezado con Vitoria porque es súper macrocefálico y realmente es que absorbe todo. Y en cambio eh, conseguirá reequilibrar este entramado cultural, lo que hemos comentado. Y además así. que como, como como tú eliges lo que, lo que quieres mostrar, ¿no? Entiendo que puedes hacer una visita súper específica de algo muy concreto, o sea, iglesias en un territorio concreto en un periodo concreto, o puedes irte a una cosa mucho más extensa y pasarte una semana visitando pueblecitos mm. pequeños, ¿no? Ana, Ana Pía, que por cierto decía al principio Ana Pía de la, eh, del chat, decía que ella es de Vitoria Gasteiz. Eh, quiere, quiere que le comentéis más profundamente que, de qué se trata esa otra mm, torre que se ve en Fontecha. La otra torre es la torre del condestable. El condestable era una figura eh, en el Medievo en el que esa persona hacía, mm, o sea, representaba cuando el rey o el, o el señor feudal eh, se alejaba de su territorio lo representaba él es una torre que ahora es de propiedad particular por lo cual no podemos eh, actuar en ella y en su momento se cree que la cercanía se debe a que podría ser eh, podría haber actuado como eh, aduana porque por ahí pasa el camino de la, de la lana y de la sal sobre todo de salinas de añana entonces todo aquel que, que pasara por ahí pues debería de pagar un tributo y mmm, bueno pues edificaría la torre para ese uso aparte del uso eso posteriormente porque eh, la torre tiene un carácter defensivo mmm, igual que la que la otra que, que la nuestra aunque la nuestra es un poco más presumida, por así decir. Tiene un voladizo almenado más bonito. Eh, la torre del condestable es un poco más sencilla. Bueno, es de los autogonos de Mendoza, la vuestra, O sea, que es que tenía que marcar ahí la, la diferencia con respecto a los demás. Virginia, que tiene otra pregunta que querría saber quién o quiénes dirigen, enseñan eh, esos oficios tan variados a los alumnos. Bueno, tú, que eres la directora, seguro que puedo responder a, a esta pregunta perfectamente. Sí. Bueno, pues mira, eh, formamos el conjunto de docentes, lo formamos seis personas, que es eh, Isidro Martínez Aranguibel, que es el profesor de, de albañilería, Enrique Puelles, que es el profesor de carpintería, Miquel Gallego, que es el profesor de, de restauración paisajística, eh, luego está Javier Gómez, que es otro profesor de aula, eh, como yo. Eh, y también otra profesora de aula y eh, que, que no he comentado la verdad y se me ha quedado un poco en el tintero que es orientadora también que es Marianela Urbizondo y eh, que estamos bueno, pues, todos en el equipo eh, Javier también es el jefe de estudios de la escuela y los seis estamos involucrados pues, al 100% porque si no este proyecto no sale eh, no solamente es un proyecto de, de académico o no lo sé, es un proyecto social y es un proyecto que nos llega a todos. Si no, este proyecto eh, no Tiene una, podría, fuerte, decir, tiene una yo... fuerte implicación personal por sí, 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 vuestra sí. parte. Personal total. Y entiendo que cuando eh, vuestros alumnos intervienen en, en patrimonio están siempre dirigidos por la diputación, por. Sí, José María. La, la, sí, sí. Ahí, ahí es un poco la, el, el enlace que, que se realiza con, con la escuela. La escuela es un proyecto subvencionado a la cuadrilla de Añana pero que cuelga directamente el servicio de patrimonio histórico arquitectónico. Todo esto está en Cultura. Cultura además tiene otros dos servicios que intervienen también en el control y el seguimiento de las intervenciones que son el servicio de restauración y el servicio de arqueología. O sea que somos tres servicios implicados en las intervenciones que se realizan por parte del alumnado, o sea del profesorado de la escuela que ha comentado Mare. Con el entramado también intermedio, no olvidemos, de la parte social, económica eh, de la cuadrilla de Añana, donde existen también a su vez otros técnicos que están, que están colaborando. Y desde Diputación este año se ha añadido el área de empleo, o se va a añadir para el año que viene en presupuestos, o sea que, que tenemos eh, un entramado bastante general desde la Administración Foral, la comarcal de cuadrilla hasta la, la local eh, específica de la escuela además de la fundación vital que también eh, aporta económicamente para la sustentación del proyecto y la AMBIDE, que es el que eh, aporta también subvención y además expende los certificados de profesionalidad en los tres pues, oficios los que, los que he comentado antes pues yo creo que queda bastante claro toda la ingente labor y pues, absolutamente transversal que estáis llevando a cabo. Que, bueno, como dice, acaba de poner el brecho uno de los comentarios que dice Eva, esto sí que es cultura con mayúsculas. Muchas gracias, efectivamente yo creo que es uno de esos ejemplos eh, completos, eh, transversales, que no solamente es la conservación en sí, sino que hay implicación personal, implicación social y hace que la gente quiera lo que está recuperando, ¿no? Eh, una última pregunta antes de cerrar. Una, eh, las visitas a la torre están previstas en verano. Eso lo habéis comentado, comentado al principio, para recordar los horarios. Sí, comienzan en, en abril. Nos pueden llamar por teléfono durante todo el año, reservando cita, porque bueno, es un cupo de personas las que pueden ir los terceros domingos de cada mes. Empezamos en abril y acabamos en octubre, más que nada por la climatología adversa que tenemos en Álava. Y, y bueno, nos podéis llamar al, al teléfono de la escuela y, y en la escuela os cogemos cita y después bueno, pues tramitamos todo para que, para que se haga un domingo muy especial en el que se visita la Torre Palacio de los Orgaz con otro eh, monumento de la zona y se come también en la zona. Pues muchísimas gracias a los dos, José María, María Jesús, por vuestra charla, por vuestra labor y por hacer que este proyecto sea posible. Eh, yo creo que lo podemos dejar ya por hoy, son las 8 en punto. Así que eh, recordar que si alguien se ha perdido, aparte de la conferencia, lo va a poder ver grabada, porque esto se ha grabado, la tendremos colgada en nuestra web más o menos la semana que viene. Y precisamente la semana que viene, como es fiesta, no tendremos españoles, hasta contigo tengo en casa. O sea, que nos veremos eh, dentro de dos semanas, el 13 de diciembre, el martes. Que yo, que no soy supersticiosa, sé seguro que va a ser una conferencia muy interesante. Bueno, ahí estaremos. muchísimas gracias. Muchas gracias. De corazón. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias.